estamos en vivo en el sistema de medios públicos de Marcos Paz, pasado en 3 minutos de las 21. Esto es La Política, un programa impresionante con todo lo que pasa en nuestra ciudad, provincia, en el país, fundamentalmente, ¿no? Con esta visita a España, ¿no? Visita oficial del presidente de la República, Javier Milei. ¡Qué lío, por favor, que se desató! Ya embajadora española ha sido sacada del país por el gobierno español, no de Sánchez, del socialista Sánchez, con todo lo que ha pasado, con todos los insultos cruzados, con lo que planteó el presidente argentino, no junto a la ultraderecha que es Vox. Después, cuando decimos que es ultraderecha, se enoja, ¿no? Pero no cabe duda, digo, ¿a qué vas? ¿A un congreso de la ultraderecha de Vox, en este caso española, si vos no lo sos? Muchísimas diferencias con el pensamiento de Milei, pero fue a ver, ¿no?, quién grita más, quién le pega más, porque un punto en común es el odio al socialismo y al comunismo, ¿no?, que tiene Javier Milei y que tiene Vox. Eso los une... Según ellos, se espanto, ¿no?, a la izquierda. La verdad que terrible. Vamos a analizar eso, por supuesto. Vamos a hacer con una historiadora, analista internacional, escritora como Estela Cayoni, ¿eh? Vamos a hablar dentro de unos minutitos con ella para conocer todo, todo esto que está pasando y que está en todos los medios. Y me pregunto, y voy a preguntar a ella, ¿eso es una estrategia del gobierno nuestro, el gobierno argentino? Bueno, ya tenemos en comunicación a Estela Cayoni. ¿Cómo estás, Estela? Te saluda Bernardo Elfman del Sistema de Medios Públicos de Marcos Paz. Bienvenida, es La Política. ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Entonces, esta situación tan especial. Sí, exactamente. Y te llamamos más que nada por eso, porque no es que nos llama la atención. Sabemos quién es Javier Milei, cómo actúa, pero hay mucho de actuación o algo más en todo esto que ha pasado en su viaje, ¿no?, a España. Bueno, sí, él, mira, él es un personaje... sin duda alguna, totalmente muy desequilibrado, uh-huh, obviamente, esto, emocionalmente, entonces, pero además con un importante delirio de grandeza, porque ya se considera que él podía enseñarles, esto se vio en Dao. ¿Te acuerdas cuando fue a la reunión de Davos? Sí, claro, sí, sí. Con los empresarios más importantes del mundo. Exacto. Que él fue a enseñarles. Sí, sí. Porque para él todos eran socialistas de alguna manera. Imagínate cuál es su sentido de lo que es socialista o no es socialista, en fin. Entonces tenemos un personaje que fue elegido por esa capacidad, por esa otra parte de lo, sí, emocional, que es emocional frente a algunos temas, y de una frialdad espantosa para decir que la gente se tiene que morir en determinado tiempo, que se tiene que morir. Claro. Que molestan los vivientes. Entonces, bueno, mira, empezando por muchas cosas, yo creo, sí, que hay que tener en cuenta cosas muy importantes, porque tampoco nosotros hemos sido sostenedores de la verdad, uh-huh, empezando por ese cuento totalmente falso del 56% que lo votaron a él. Sí. Eso primero no es cierto, primero porque la cifra es de solo un poco pasando los 40. Sí. A ver, decime qué medio de comunicación, sí, en Argentina dio los resultados del escrutinio final, absolutamente final, no, donde se contaban los votos en blanco, sí, claro, y sí. Los que no votaron. En ese sentido, él no llegaba ni al 47%, ni al 44%. Entonces, ahí solo este escritor Mempo Giardinelli, sí,
sacó una vez en Página 12 los resultados todos. Entonces ahí ya comenzamos mal. Segundo, lo que era la Libertad Avanza solo había quedado en 29% en la primera vuelta, ¿no es cierto? Sí. Eso es, sus verdaderos votantes son esos. Los otros, es decir, si Macri no entra con el PRO, sí, y los radicales que viven, que precisamente estuvieron en el periodo en que los radicales tenían como autoridades presidenciales, nunca supimos muy bien de dónde salieron personajes como Cornejo en Mendoza, personajes como Morales en Jujuy, todos estos que constituyeron la Unión Cívica Radical de la derecha, que en todo caso, pasando a la socialdemocracia o algo parecido, a una auténtica derechización, que cambió totalmente las características del partido y violó todos los principios fundamentales que tenía ese propio partido, si uno estudia cuáles fueron los inclusive el desprecio que tenían estos por el gobierno de Raúl Alfonsín. Sí, sí. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todas estas cosas, porque si vos decís, llegó con el 56% de argentinos lo votaron, no, su círculo áulico, su círculo es ese 28, poner 29%, eso, el resto es un agregado que les conviene, se metieron en eso porque les convenía, porque tú pudo meter un montón de gente con la intención, de Macri, que creo que ahí es la sorpresa, que después, como el otro tiene tal delirio de grandeza, empezaron a ver quién le quitaba espacio, quién le podía quitar, que Macri decidía ciertas cosas. Bueno, entonces nosotros hemos visto ahora. La otra cosa en que no se puede creer, primero, que hayamos fallado en eso de decir del principio la verdad, porque también nosotros, de nuestro lado, hemos alimentado con nuestros silencios un montón de lo que se llama el verdadero terrorismo mediático que estamos viviendo. Por eso es terrorismo, es decir, utilizar la mentira y utilizar elementos, crear causas falsas. Todo eso es parte de un sistema de guerra, ¿me entendés? De la guerra por otros medios. Entonces nosotros permitimos, con el silencio, sobre estas pequeñas cosas que son la verdad, porque cuando vos vas a conocer, siempre en todas las elecciones, en todo el mundo, están los principios, dicen, bueno, va, por tanto, y después, cuando se planta el escrutinio final, que nadie esperó ni nadie publicó. Sí. Ni nosotros de nuestro lado lo publicamos. Entonces, esto es grave. Estela, después y te hago. Que no supiéramos la historia del personaje. Claro. Pero te hago una consulta con respecto a esto que vos estás planteando. Porque, en definitiva, digo que el radicalismo haya actuado como actuó, que el PRO haya actuado como actuó y que le haya dado dos votos que faltaba a Milei para llegar a ser presidente. Eso sabemos, eso no, es más, ni me molesta porque sé que es la derecha. A mí lo que me molesta, personajes como Scioli, que yo en su momento voté y hoy lo vi en un canal defendiendo a capa y espada al presidente Milei, ¿no? O Alberto Fernández, que fue un fracaso redondo. Mijito, yo no te estoy diciendo que sabemos. No, no lo dijimos, porque no, nunca hemos mantenido que tenía un 56% de votos que nunca tuvo y que esos votos son de él. Entonces, si vos no separás las cosas desde entrada, decís, bueno, sin los votos de este y de este, este no pudo haber salido. Pero esos respondían... Los que lo votaron a él desde el PRO, desde el radicalismo, le respondían desde otra, no eran no eran mileístas, pero vos le das a entender a la gente en el mundo que Milei tenía un 56% de argentinos que lo seguían, lo cual es vergonzoso que lo hayamos admitido así, punto uno. De los otros, de los que cambian, pero hemos visto, querido, hemos visto cambios. De Scioli, ¿qué podíamos esperar?
Bueno, y de un pero montón de otros que está podíamos bien, pero esperar. fue. Nosotros sabíamos por dónde iba. Y Sí. los errores nuestros fueron muy graves, Claro, ahí muy sí graves comparto. de Sí, nuestro sí. lado, Sí, porque sí. tampoco dijimos, por ejemplo, cuando vos sabías quién estaba detrás, de dónde aparecía este personaje, de dónde aparecía, Sí. por ejemplo, cuando yo te voy a decir algo, cuando Sí. hacía la campaña este hombre, Sí. acordate que le preguntaron quién lo financiaba Sí. y él dijo abiertamente Israel y Estados Unidos. Y yo soy de la Fundación Libertad y Progreso, que Sí. es una fundación de las fundaciones de Estados Unidos que están en este país sin que nunca te hubieras molestado a investigarlas y que son las que reparten el dinero para armar estas alianzas como la que se armó de Cambiemos, como estas alianzas que son armadas, ya no es una derecha nacional esta. Esta es una derecha armada, dirigida, asesorada y manejada por Estados Unidos, que es nuestro factor imperio dominante, diríamos, ¿no? Entonces, vos fíjate cuántas cosas tenemos. En el momento que él dijo Sí. que estaba financiado por estas dos, por esta potencia y esto lo otro con la Sí. aspiración de ser la potencia mundial también, ahí debió haber intervenido el Tribunal Electoral. Pero como no hay una exigencia de nuestro lado, como se despolitizó tanto, Sí. tanto nuestros movimientos políticos, que la primera reacción habría sido que, señores, usted no puede participar porque usted está financiado por una potencia extranjera. Y en el Claro. artículo tal de la Constitución que existe, usted no puede, no puede ser financiado por ningún país extranjero. Imagínate vos, para que se imaginen también los que te escuchan, Sí. que yo sea norteamericana y me plante un día Sí, claro. y me ponga como candidata, bueno, tomo una motosierra, no sé, cualquier Sí, disparate claro. de eso, y me ponga como candidata. Entonces, y yo digo, me financian Rusia y México, ponele. Sí. ¿Y qué te pasa? ¿A dónde voy a parar? A Guantánamo voy a parar. Sí, claro. Entonces, el no defender nuestra Sí, soberanía, sí. el haber perdido, que eso sucedió mucho Sí. en el gobierno de Alberto Fernández, porque tampoco nos podemos olvidar que, por ejemplo, el avión ese que vino y lo dejaron acá venezolano, que Sí, Venezuela fue sí. Sí. tan generosa con Argentina, tan generosa, que nos salvó en muchos momentos críticos, allá en los años 2003, Sí. 2004, 2005. Entonces, ese avión, no nos olvidemos de eso, que él también, en un momento, acordate que de la concesión, Sí. que se vencía la concesión sobre la mal llamada. La vía, Mm vía, mira, no me sale en este momento lo que es del sí. Paraná, Sí. la hidrovía, la Hidrovía, hidrovía, exactamente. que le dicen, pero que Sí, no sí. le corresponde ese nombre, pero no importa, para que nos entendamos, la hidrovía. Y exacto. Él en ese momento, y se le presentó de mucha gente Sí. defensora de la soberanía nacional, se presentó que es el pilar de todo lo demás. Si vos no tenés soberanía nacional, no tenés patria, no es Claro. país, perdiste todo, sos una colonia, simplemente una colonia. Y bueno, este proyecto, imagínate que en ese momento que se acabó la Sí. concesión, se le habían presentado todos los proyectos que había, Sí. que aquí había, que eran proyectos extraordinarios. Bueno, Claro. y dejó pasar el momento de que él podía acabar la concesión y darla. Entonces, sí, hay que estudiar todos estos problemas, pero lo más grave es no decirle a la gente quién está detrás del que te gobierna, porque aquí no gobierna Milei. ¿Vos te crees que esa cabeza ambulante que él tiene, que va y viene, que es muy ignorante, incluso no sé cómo tiene
un título de economista, no lo sé, sí. Porque la verdad que te lo dicen mucha gente, sí. Economistas verdaderos te dicen esto es un disparate, la escuela austríaca es un disparate, todos son disparates, sí. Pero bueno, pero este hombre sirvió como sirve un títere, un muñeco, una cosa así, que les vino muy bien. Y nosotros estamos gobernados, tenemos un gobierno tripartito que comparten Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña. Eso es lo que está detrás. ¿Quién le hizo el DNU? 10 días después de llegar, que no sabía ni siquiera cómo iba a armar el gobierno porque no tenía equipo propio. Sí. De hecho, bueno, ya lo vemos con lo armó el gobierno. Ya apareció el DNU. Acordate, 20 de diciembre. Sí. Había subido el 10 y el 20. Y a fin, el 27 ya sabíamos la ley de base. Que cuando vos estudias eso, es imposible que pudieras aprobar algo. Por ejemplo, ahora vos te das cuenta que mucha gente habla de la ley base. Sí. Lo más grave de la ley base, lo principal, es el entregar las facultades a este personaje siniestro. Si sin las facultades hizo todo lo que hizo, porque no tenemos una justicia que no accionó para frenar el DNU que está en vigencia. Sí, claro. DNU está en vigencia. Sí. Y entonces, ese DNU es la entrega del país directamente. Y esa entrega del país ya la está haciendo. Vamos a ver, ¿cómo vas a revertir las bases que él le entregó en la Antártida? Claro. Porque en la Antártida, cuando él fue, 6 de enero, no te olvides, yo tengo las fechas seguidas en mi cabeza, 6 de enero viajó a la Antártida rápidamente. Decíamos, ¿por qué tanto apuro? Porque tenían que hacerlo todo rápido antes de que reaccionáramos. Entonces nos han estado golpe en la cabeza y no reaccionamos. ¿Por qué? Porque nuestra dirigencia política se fue a las nubes. Claro. Estela, perdón. En este momento una dirigencia política firme, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Eso es así. Estela, te pido si te podés correr un chiquito el micrófono porque hay como un retumbo un poquito, un chiquito, para que salga más prolija la voz. Estela, ¿y cómo? ¿Ahora está mejor? Perfecto. No. Perfecto. Sí. Estela, yo primero quería avanzar con el tema de España, que está en todos los medios, que preocupa un montón. ¿Cómo vos viste todo lo que sucedió alrededor de esta visita no oficial del presidente Milei a España, los insultos a la esposa del presidente Sánchez? Dice que él no la nombró, pero lógicamente hablaba de ella. Ahora el retiro, embajadora, ¿cómo ves que va a continuar todo? ¿O cómo debería, según tu opinión? Yo te voy a decir una cosa. Él, no es cierto que solo le dijo de la esposa. Sí. Él ya lo había tratado de cobarde, de zurdo, de un montón de cosas. Sí. Entonces, y sabíamos a quién se refería, porque el primero, cuando aquel ministro que nunca dijo que era un drogadicto, porque yo tengo acá las declaraciones de aquel ministro del gobierno que en una charla, que no era una charla oficial ni cosa por el estilo, dijo, bueno, yo no sé cómo hace, se tomará una píldora, pero vos podés interpretar de dos maneras de tomarse la píldora, para salir a hablar, porque como él se enoja tanto, cuando vos no consigue algo, se enoja y ¿cómo ha tratado? ¿Qué les dijo a los diputados? Ratas. Ratas, ratas. Dijo el tipo de ratas del Congreso. Entonces, el insulto fue envolviendo todo. Sí. Claro, y con el Vox le mandó todos los datos, porque la contestación que le hizo cuando el ministro de España se disculpó, porque se disculpó públicamente, el gobierno de España dijo, bueno, no es una expresión del gobierno, eso todo correcto. Y entonces, en ese mismo momento le contesta un mensaje que es un mensaje que yo lo había visto, leído, y si buscas un periódico en ese momento de la misma fecha en que se produjo todo esto, era una respuesta que había escrito el Vox.
que es un partido de ultraderecha, sí, que está en cuarto lugar en España. Sí, 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 sí. Porque vos lo que viste en España es un estadio que tiene lugar 15.000 personas. Sí. 20.000 es el máximo, es todo, sí, lo que reunieron con todas las derechas de Francia, uh-huh, de otros países, sí, de alrededor. Sí. Pero bueno, sí, vos fíjate que él insulta, claro que insulta, es un insulto feroz. Y ya, ¿cómo te parecería vos que viniera aquí un presidente, no, por supuesto, entrara y se fuera a tomar reuniones, ¿no? Y dijera esto que dice, bueno, sí, no solo no se disculpó, sí, sino que hoy le dijo ignorante, le dijo cobarde, sí, cobarde, le dijo delirante, sí. Sí, sí, le dije, sí, que sí, le falta un psicólogo, sí, y sigue insultándolo. Así que levantó sí, la línea. Claro. Y que España ha dicho que están viendo qué van a hacer si él va de nuevo para allá. Dice que el 21, porque, bueno, de junio va, porque dan un premio. Sí, los premios me encantan. Embajador de la Luz, que se las da la Lubanich, la secta, esa religión. La secta judía, sionista. Sí. Entonces, que le dan esos premios para que él siga haciendo todas estas cosas, porque sí, si ahora... Él se declaró que es el supremo. Falta que diga que es el Mesías. El mundo entero. Él ya está en el mundo entero, es el dirigente más importante del mundo. Sí, falta. Entonces, imagínate. Sí. Claro. Así que es gravísimo, porque sí, la Unión Europea también se pronunció. Sí. Y porque también los empresarios, él había hablado con empresarios. Sí. Pero en su discurso, cuando él ya tocó, ya también se ofendía a España, porque un presidente vos lo tenés que respetar, hay ciertas normas, normas de conducta, lógico, que se viven en todas, que se tienen que respetar en todas partes. Sí. Digo, nadie nunca pasó una cosa igual en nuestra historia. No, un presidente que agreda tanto a alguien que piensa diferente, un presidente que agreda, no, por ser distinto, por pensar y ser socialista, comunista. La verdad es que yo jamás lo había escuchado en época de democracia o elegido, no, constitucionalmente, o como se quiera llamar, un presidente en el sillón de Rivadavia que se exprese de ese modo, ¿no? No. No, la verdad que es terrible, pero bueno, nos queda poquito tiempo, Estela, y te digo, pensando en esto, que él se manifiesta de ese modo contra el socialismo, el comunismo, ¿sabes qué me hace acordar? A MacArthur. ¿Es macartista, Milei? Pero ni le da la cabeza para eso. Él es muy, muy brutal, muy brutal, un tipo sin sentimientos. Sí. Nada más que lo que a él le duele, o que puede llorar por su perro muerto, por no sé qué, o en el muro de los lamentos, pero fuera de eso, es una persona totalmente insensible, tan insensible que está en este momento Misiones levantado porque van a venir estallidos sociales inevitables. Sí. La gente no puede más. No puede más. Y en vez de eso, decide presentar su libro, claro, y hacer un show cantando sí, él. Entonces, ¿no te imaginas lo que es eso cuando el país se está cayendo, la industria se está fundiendo, están cerrando fábricas? Lo que está pasando en Misiones, ¿no? Que está pasando Misiones en estos momentos. Misiones, ahí está el estallido, está la gente acampando, sí, sí, la gente está tomando decisiones muy fuertes. Uh-huh. Entonces, ¿cómo me podés decir vos que este personaje, cuanto más se lo deje, más daño va a hacer? Uh-huh. Porque si nosotros si se hubiera intervenido cuando el DNU, pero rápidamente, si todos los gobernadores se hubieran presentado para exigir todos juntos ante la Corte de Justicia, que bueno, no existe mucho, ya sabemos lo que claro, es, claro. Pero si hubiera habido esta
no necesitas tanto valor, solo una decisión de plantarte y decir, bueno, nosotros nos corresponde la coparticipación. ¿Qué es esto que él dice, como dice? Bueno, es un problema provincial, dijo de Misiones. Claro. Como si la provincia no fuera de Argentina, ¿me entendés? Sí, claro. Estás pensando que estas provincias no son argentinas, no sé. No sé qué, porque el pensamiento de él, bueno, no necesita mucho. A él le mandan todo escritito, como a Zelensky, que cuando lee los discursos, viste, cuando él dice el discurso propio, ahí vuelve a patinar. Claro, cuando se están escritos, son un poquito más saludable, dirían, aunque no tanto nunca. Sí. Pero bueno, querido, aquí tenemos nosotros, nosotros que enfrentar, y ojalá surja de este momento una dirigencia fuerte, profunda y verdadera, porque necesitamos no solo que salvar a nuestro pueblo de lo que está sufriendo y de lo que está pagando, sino salvar el país. Yo en enero, no sé si vos tuviste, que yo decía, hay que salvar el país ahora, mañana será tarde. Y mañana, ¿cómo nos sacamos a nosotros, el ejército de Estados Unidos, de la hidrovía, para decirte? ¿Cómo nos sacamos de Ushuaia? ¿Cómo lo sacamos de la Antártida? Va a ser muy difícil revertir los daños que este ha producido en la sociedad. Muy difícil. Así que ni un día, yo digo ni un día más. Está bien. Ni un día más. Para mí, esa es mi evaluación de la cosa, porque lo miro desde afuera. Desde objetivamente estás mirando los sucesos y son así. Entonces, bueno, tenemos que fortalecer nuestras fuerzas, nuestros espíritus y nuestra decisión de que o queremos patria o queremos ser colonia o que nos recolonicen o que nos independicemos definitivamente. Esa es la elección que tenemos. Ahí está, me quedo con esto último. Estela, te agradezco muchísimo la amabilidad con el sistema de medios públicos de Marco España, en especial con la política. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Ojalá que sea con mejores noticias. Bueno, querido, sí. Las noticias son buenas porque hay rebelión. Hay rebeliones en el pueblo. Eso ya va empezando muy bien. Acordate de la marcha estudiantil. Sí, claro. La más grande de la historia. Exactamente. Bueno. De a poquito. Muchísimas gracias, Estela. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Abrazos para ustedes. Gracias, gracias. Pasó Estela Calón, y ella es analista internacional, además escritora, humanista, y bueno, hablamos, ¿no?, de esto que sea una estrategia de Milei. Digo, vamos a seguir con este tema seguramente, ahora vamos a charlar después de una pequeña pausa con una dirigente sindical de la CGT Regional Zona B, SADOP. Estamos hablando de María Luján Cotone. Vamos a una pausa y ya estamos dialogando con ella. Ya volvemos.
incluyen desde la convocatoria a la paritaria nacional hasta la restitución del FONID, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que significó una quita salarial para todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, particularmente en mi representación, pero de todo el país. Sí, sí. ¿Se pueden sentar con el gobierno nacional? ¿Hay espacio? ¿Hay alguna mesa de diálogo? Actualmente no. La verdad que hubo hace algunos meses una convocatoria que técnicamente no tuvo ningún sentido porque no hubo disposición a dialogar. Simplemente convocaron a los dirigentes nacionales para decirles que eliminaban el incentivo docente y no mucho más. Desde ese momento no hubo más convocatorias. Y bueno, la verdad que perder la paritaria nacional es perder un espacio que garantiza un piso de salario, un piso de equidad para los docentes de todo el país, pero que además nos impide discutir un montón de otras cuestiones que exceden a lo salarial. Sí, sí. ¿Cómo es en las provincias? Porque estamos viendo que está pasando en Misiones, donde además Fuerza de Seguridad están los docentes y donde se expresan permanentemente en los medios que están por debajo de la línea de pobreza. Claro, la realidad es que la paritaria nacional lo que hace es fijar un piso nacional que, sobre el cual después se lleva adelante cada paritaria provincial. Ajá. Con este piso lo que se garantiza es que ningún docente del país cobre menos de eso. De ahí para arriba hay una negociación que va jurisdicción por jurisdicción en cada una de las provincias. El punto ahora es que no hay piso, claro, o el piso que hay en realidad es un piso absolutamente desfasado, porque el piso nacional que hoy está vigente es el de diciembre de 2023 de 250 mil pesos. Nada. Entonces, nada. El hecho de fijar un piso nacional, además de ponerle, insisto, un piso a las paritarias provinciales, también obligaba a la nación a garantizar recursos para que todas las provincias pudieran alcanzar como piso ese mínimo. Bueno, nada. Las provincias sin recursos nacionales también se encuentran en la dificultad de no poder hacer ofertas salariales que cumplan con mínimamente la canasta básica, ¿no? Sí, sí, fundamental, ¿no? Digo, si hoy un docente que tiene como mínimo entre 25 y 30 alumnos, en algunos lados mucho más, ¿no? La verdad que no puede estar con la cabeza, no llego a fin de mes, no puedo pagar los servicios. Además, hoy si tiene que viajar un docente con lo que se ha multiplicado el servicio público, el boleto, ¿no? Cada vez se complica más. Totalmente, porque hay que poner esta cuestión salarial en el contexto. Sí, claro. Que como bien vos decís, es un contexto atravesado por, además, un montón de aumentos. Con ese sueldo congelado, con ese sueldo por debajo de la línea de pobreza en muchos casos, con aumentos en los servicios, porque digo, cada docente tiene una vida, tiene un hogar que sostener, muchas de las compañeras docentes, trabajadoras docentes, son sostén de familia. Claro. Entonces, todo lo que está transcurriendo en la economía, desde el aumento del transporte, el aumento de los alimentos, el aumento de los servicios, impacta también en las condiciones de vida y, por supuesto, que un docente con sus condiciones de vida afectadas también va a terminar repercutiendo en la calidad del trabajo que hace. Como vos decís, estás dando clase y pensando que con lo que estás ganando no llegas a fin de mes. Sí, claro, un tema, la verdad que bueno, lo venimos planteando hace mucho, en algún momento capaz estuvo algo mejor, pero también siempre la situación, ¿no?, de los docentes no ha sido la mejor. Sí, la realidad es que hemos tenido el salario docente es un salario que siempre hubo que mirarlo con atención y hubo que hacer esfuerzos de recomposición también en la calidad, porque muchas veces los aumentos se dieron como sumas no remunerativas, como bonos. Es cierto que la calidad del salario no terminó de resolverse
nunca. Claro. Pero también es cierto que nunca estuvimos, excepto en otro periodo de gobierno neoliberal en el que también se suspendieron las paritarias y tuvimos los sueldos congelados. Hoy estamos reviviendo eso, con la diferencia de que en la provincia de Buenos Aires, por lo menos, tenemos un gobierno provincial que está haciendo esfuerzos que seguramente uno puede calificar como insuficientes, pero que son esfuerzos de todos los meses hacer un acompañamiento salarial que no resuelve la cuestión de fondo, pero que sí es un acompañamiento. Pero insisto, mientras tanto la cuestión nacional no se resuelva y además la nación siga asfixiando a las provincias, bueno, esto es una bomba de tiempo. Igual hay un trabajo que es silencioso, pero importante, digo, del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si no me equivoco, se han inaugurado más de 1000 instituciones educativas en toda la provincia. Sí, la realidad es que hay que decirlo, esta gestión de la provincia en un escenario de la complejidad que estamos describiendo, porque los números de la provincia se han derrumbado en términos, por un lado, de los recortes nacionales de giro de fondos que no solamente afectan a la educación, pero además en la caída del consumo, que significa una caída de recaudación, digamos, en este contexto donde todo viene un poco cayéndose a pedazos, la provincia está haciendo un esfuerzo que nosotros queremos destacar, así que agradezco la pregunta porque sigue invirtiendo en educación, sigue convocándonos todos los meses a la discusión salarial, sigue inaugurando escuelas, sigue sosteniendo refacciones de edificios escolares, con las limitaciones que el escenario que describimos implican, pero sin aflojar. ¿Y cómo está el tema? Porque vos, además de ser referente a la regional CGT Zona Oeste, pertenecés a SADOP, estás en Morón, si no me equivoco, como base, pero además acá vecina y trabajadora sindical en nuestra ciudad de Marcos Paz. ¿Cómo está el tema? Pues entramos ya en la parte del frío, ¿no? Se viene invierno, ya está haciendo bastante frío. ¿Cómo está el tema de las estufas, el gas en las escuelas? ¿Qué sabes al respecto? Mira, siempre es un periodo en el que uno no puede decir que todas las instituciones están al 100% para hacer frente al clima frío que ya estamos sintiendo y que seguramente se agudice. Sí hay que decir que los trabajos se están haciendo, pero esto no, inclusive, digo, yo lo remarco porque uno tiene como en su ideario que esto es algo de las instituciones de gestión estatal y también nos está pasando en instituciones de gestión privada, donde, bueno, todavía se están poniendo a punto algunas cuestiones. El frío parece que cayó medio de golpe y a veces estamos corriendo un poquito atrás de eso, pero bueno, nada, ahí lo que siempre planteamos es que tenemos que exigir, digo, como trabajadores de la educación, al Estado en el caso de la gestión estatal y a los dueños de las escuelas en el caso de la gestión privada, las condiciones necesarias para enseñar y aprender, las condiciones necesarias en nuestro caso para llevar adelante nuestro trabajo. Sí, te consulto, María Luján, vos pertenecés al SADOP, el SADOP tiene que ver con las escuelas privadas, ¿es así? Exactamente, yo en este momento, vos hacías referencia a mi origen en Morón. Exacto. Técnicamente, desde mediados del año pasado ya no estoy en la conducción de la delegación Morón, soy parte de la conducción provincial, por eso a veces te hablo de un escenario un poco más provincial. Muy bien. Pero sí, en la representación es la de escuelas privadas. ¿Y cuánto, digo, a veces molesta? Porque se da mucho, corregime si no es así, que por ejemplo el docente de escuela pública, el juez va a parar, pero a veces el docente de escuela privada tiene más, no sé si miedo es la palabra, ¿no? Y entonces en la pública para y en la privada no. ¿Se da eso? Sí, yo ahí decir, bueno, en principio que por ahí la magnitud no es tan significativa como está instalado en el ideario, pero que pasa.
La realidad es que en la escuela de gestión privada, los trabajadores de la educación, tenemos presiones que no se dan en la escuela de gestión pública, estatal. Exacto. Esto que vos decís como miedo, es cierto, digo, porque uno en la gestión privada se expone, aunque no, aunque sea ilegal, pero digo, aunque la ley lo prohíba, pasa. Sí, sí. Se expone a que te despidan, se expones a que te tomen de punto, sí, a claro. que después empiece es a partir de tu adhesión al paro una persecución, al descuento también, claro. que en este contexto económico también es un factor importante, y muchos empleadores sí. además, digo, hoy ya están hablando, ya están anticipándole a los trabajadores que si adhieren el jueves les van a descontar como una forma de coerción, digamos, bueno, a su decisión legítima de adherir o no al paro. Con un gobierno, digo, las características de Javier Milei, me imagino que es una prioridad común para el educador de una escuela pública estatal, ¿no? Total, digamos, totalmente avalado, digamos, porque claro. es el propio gobierno nacional el uh-huh. el que lo anticipa. Y de alguna manera los empleadores se sienten habilitados. Nosotros entendemos sí. que cualquier forma de coerción, desde el descuento, como cualquier otra reprimenda que pueda venir después de una adhesión al paro, es una práctica antisindical, es tratar sí. de impedir el derecho constitucional que los trabajadores tienen. Así que también, como organización sindical, accionamos en principio para evitar que esto pase, y cuando no podemos evitarlo, para después recomponer, uh-huh. digo, en el caso de los descuentos, bueno, hacemos acciones gremiales y administrativas para claro. lograr las devoluciones, bueno, tomamos intervención, no nos quedamos mirando ese escenario quejándonos penosamente, sino uh-huh. que, bueno, nada, nos organizamos con los trabajadores y en su representación accionamos. Muy bien. A ver, mira, ahora vamos a poner una foto, te llevo un poquito al plano de la política. Vos pertenecés al Frente Grande, ¿no? Sí, localmente milito en el Frente muy bien. Grande. Bueno, acá es una foto, lógico, del canal TN, pero en el día de hoy estuvo Daniel Scioli. ¿Cómo te sentís, digo, viendo a Scioli defendiendo la postura del presidente Javier Milei con todo lo que pasó con España y defendiendo su gobierno? Además, hasta ha dicho que es un genio, ¿no? Estos días, digo, Daniel Scioli, que lo hemos votado, me incluyo, ¿no? Cuando fue contra Macri. Bueno, yo digo, Dios, lo que hubiéramos votado y lo que hubiera sido como presidente. Pero cada vez me siento más, no digo alfonsinista, pero sí por la frase de Alfonsín cuando dijo antes que hacer una alianza con la derecha prefiero perder elecciones, ¿no? Bueno, me parece que para tener en cuenta a parte del PJ, a sus aliados también, ¿no? Sí, la verdad que yo te respondo más que como militante del Frente Grande. Sí. Como militante del campo nacional y popular, claro. la realidad es que me siento enojada, me uh-huh. siento defraudada, me da mucha bronca porque efectivamente en algún momento fue el candidato de nuestro proyecto, lo uh-huh. militamos, sí, claro. así que la verdad que me enoja mucho, me siento a veces hasta subestimada como ciudadana, como votante, como ciudadana, me pasa eso muy seguido, pero bueno, yo creo que también por ahí eso es algo que nos da la militancia, es atravesar eso que nos pasa, pero corrernos rápidamente de ese lugar y pensar en, bueno, recuperar dentro del campo nacional y popular las banderas que siempre llevamos adelante, porque lo más importante es el proyecto, son las uh-huh. ideas, las personas son circunstanciales, haciendo igual una crítica y una autocrítica. Bueno, nada, hoy es tiempo de no detenernos quizás en eso, sino en pensar cómo, con quiénes, desde dónde reconstituir la esperanza, porque también hay que pensar que en 2 años... tenemos elecciones legislativas nuevamente, sí, claro. que son elecciones trascendentales, sí. y bueno, y luego
las presidenciales otra vez, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció todo esto que pasó con España? Digo, ¿puede ser una estrategia del señor presidente? Porque, a ver, nos olvidamos, no digo nos olvidamos, pero todos los medios están casi en un 100% de noticias, un 90% debatiendo, ¿no?, todo que está pasando, sí, desde que fue Javier Milei a esa reunión con Vox y los insultos a, bueno, la acusación a esposa de quién es el primer ministro español y bueno, y todas esas cuestiones. Pero sí, porque, vos sabés, a ver, sí. Que ahí yo creo dos cuestiones. Sí. Primero, que nada de lo que hace este gobierno, sí, es casual ni improvisado. Sí. Yo creo que todo está estratégicamente pensado. Entonces, en algún punto coincido en esto que vos decís de nos pone a todos a discutir esto. Sí. Que además capta el 100% de los medios y demás, sí, claro, cuando la verdad que yo quisiera discutir cuestiones de fondo mucho más profundas y mucho más de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Sin embargo, también creo que está asociado a que es un presidente que no cree en la investidura presidencial, porque no cree en el Estado. Entonces, no sé... digo, esas declaraciones son hechas desde ese lugar, desde el lugar de alguien que no se posiciona en clave de un presidente hablando así del presidente o de la familia de un presidente de un país hermano, o mínimamente un país aliado comercial. Porque no cree en la investidura presidencial, porque no cree en el Estado, entonces en algún punto todo eso le importa nada, y mientras tanto a nosotros nos tiene discutiéndolo. Claro. Yo la verdad que me resigno bastante a darle tiempo de discusión a eso, que no es menor, porque sí, digo, sí, insisto, claro, eso puede tener implicancias económicas. Totalmente. Para nosotros como país, y si las tiene como país, las va a tener para cada uno de nosotros en nuestra cotidianeidad. Sí. Pero también quiero discutir la entrega que se está haciendo del país, de los recursos naturales, de nuestra soberanía, cosas que en algún punto yo siento, sí, que son irreversibles. Esas discusiones sí las quiero dar. ¿Y quién pensás, digo, María Luján, que ha sido responsable, o quién somos responsables de que hoy Javier Milei sea el presidente de los argentinos? Yo creo que hay parte de la responsabilidad que la tiene la política, la dirigencia política, y parte de la responsabilidad la tenemos como ciudadanos, porque también hay un gran número de ciudadanos y ciudadanas que no son conscientes de lo que hacen cuando van a votar, de las consecuencias de ese voto. Se toma como un trámite, algunos van hasta, bueno, voy porque tengo que ir, no me gusta, sí, nada, sí. Y yo siempre que hablo del voto, digo del derecho a votar y no de la, sí, obligación de votar, sí, que es otra cosa, sí, distinta. Lógico, lógico. Bueno, mucha gente que va a votar y dice, bueno, no, pero yo, que va a votar, o digo, que luego vota, pero sí, que en su cotidianeidad dice, yo de la política nada, a mí la política no me interesa, y desde ese lugar después va a votar. Entonces, creo que hay de las dos partes. La política, que no leyó, no leyó el, sí, escenario correctamente, que en algún punto subestimó a parte de su electorado. La política que tiene que aggiornarse, sí, a este tiempo. Entonces, por supuesto que hay ahí un grado de responsabilidad. Y después, como ciudadanos, yo siento que nos tenemos que sentir responsables de lo que hacemos cuando votamos, y lo que hicimos cuando votamos esta vez fue elegir a Javier Milei. Yo no, pero mayoritariamente sí. Hay muchos que tienen que dar un paso al costado y decir, hasta acá llegué, y darle posibilidades, o por lo menos unificar un discurso, empezar a hacer asambleas y que la cabeza saliente sea el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Mira, eso se está dando.
porque en las bases, como decimos nosotros, en los territorios, por lo menos en muchos de las de los territorios que yo recorro, que son la provincia de Buenos Aires, no mucho más en mi caso, esas discusiones se dan, esas asambleas se producen, el debate entre trabajadores lo estamos dando, estamos yendo además en algunos casos, por ejemplo en nuestro caso desde la CGT Regional Oeste, yendo casa por casa para seguir debatiendo con los vecinos y vecinas lo que nos pasa y por qué nos pasa y qué necesitamos para revertir lo que nos pasa. Eso se está haciendo. Sin duda creo que hay que profundizarlo, sin duda creo que algunos dirigentes tienen que, quiero buscar la forma de decirlo, digo, que hacer una un gesto de generosidad en algunos casos, otros de un baño de humildad, dijo alguna vez alguna dirigente, y poder, nada, también abrir el juego al recambio generacional, digo, en los territorios hay muchos dirigentes y dirigentas que hacen la política de todos los días en los barrios, que por ahí no están en las grandes esferas, pero que es un buen momento para que emerjan. Te hago la última, María Luján Cotón, y te agradezco muchísimo amabilidad de este ratito de charla de todos estos temas que tanto nos preocupan y nos ocupan. ¿Cuánto tiempo va a pasar, digo, o digo, se puede modificar esta ecuación de un país con una inflación? Somos el país con más inflación de Latinoamérica. Responsabilidad del gobierno que pasó y más y responsabilidad de este gobierno que, más allá que dice que está bajando, la verdad me cuesta creerlo, o el presidente mismo que dijo hace muy poquito los salarios están ganando inflación, ¿no? Una mentira más de este gobierno. Y además, digo, ¿qué pobreza? Digo, la mayoría de los trabajadores en blanco y estamos por debajo de la línea de pobreza. La verdad que impacta y duele. Sí, yo creo que hay un error si nos detenemos solamente en el porcentaje de inflación. Sí. Creo que hay que mirar la inflación en el contexto macro, en el contexto más amplio, porque uno podría decir, y yo lo digo muy entrecomillado, que está bajando la inflación, porque hoy estamos al porcentaje de inflación que teníamos en octubre del 2023, todavía una inflación alta, pero una inflación que, si se quiere, nos retrotrajo por lo menos a octubre. Sin embargo, nosotros no vemos que estemos mejor, porque no es solamente el dato inflacionario el que impacta sobre nuestra economía, que además también la inflación, si bien es un número matemático y entonces está vinculado a las exactas, también hay, la realidad es que la inflación es como hasta muy personal. Para mí el 8% de inflación puede pegarme de una manera en virtud de mis ingresos, de mi estilo de vida, y a otros de otra. Entonces, por ahí el mismo porcentaje para otro tiene un peso más mucho más grande que lo que tiene para mí. Pero más allá de lo subjetivo, creo que el porcentaje, que, digamos que el número de inflación, hay que mirarlo en un contexto más amplio. Sin duda es un dato a mirar y es una deuda pendiente, si se quiere, inclusive de los gobiernos nacionales y populares, que en algún momento han podido contener la inflación, pero llegan a un punto donde la inflación se les dispara y les empieza a desbalancear la ecuación. Entonces, sí, claro, hay que seguir profundizando el tema. Hoy, en este contexto, mirar solo la inflación me parece que es un error, porque hay que mirarlo en un contexto donde todo se viene cayendo a pedazos. Entonces, vamos a llegar a bajar números inflacionarios, pero porque la economía va a estar muerta, entonces no va a haber inflación. La gran recesión que hay, ¿no?
Claro, esto es así. Claro. Bueno, María Luján Cotón, te agradezco muchísimo estos minutos. Vamos a volver, lógicamente, en algún momento a comunicarnos y a robarte otros minutos para charlar de todos estos temas que nos ocupan y nos preocupan mucho. Yo, Bernardo, agradecerte a vos. Bueno, pedirte disculpas porque me había comprometido por favor. Pero bueno, la dinámica hoy me permite estar por teléfono, pero bueno, en cualquier momento seguramente coordinaremos para pasar ahí por el estudio. Ahí y bueno, y a los docentes y las docentes de la gestión privada, comprometerlos a interiorizarse de las razones del paro, a involucrarse en su realidad, acercándose a la organización sindical. Para, insisto, porque me parece que es la única salida, que todos nos comprometamos con la realidad, no solamente individual, sino del conjunto. Ahí está. Muchísimas gracias. Un beso. Muy bien, pasó María Luján Cotone, referente regional de la CGT Zona Oeste, Merlo Moreno Marcos Paz. Ahí está, muchísimas gracias. Creo que ha sido un programón, en principio, con Estela Caloni para hablar especialmente de este viaje del presidente a España y de las consecuencias que podemos tener. Y con María Luján Cotone, lo que se viene jueves para lo docente. Nosotros nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Agradezco a Belu González, impresionante el trabajo de siempre. Así que, como siempre, después del noticiero Marcos Paz en esto que es la política. Chau. Hace más de 40 años, te ofrece las mejores marcas.